En esta guía les vamos a dar toda la información de San Martín de los Andes para que puedan consultar lo que necesiten antes de venir. Si tienen alguna duda, no duden en consultarnos a través de nuestro Instagram Vivamos la Patagonia. San Martín de los Andes tiene dos entradas principales. Una es la Ruta 40 por el lado de Junín de los Andes y la otra es por la Ruta 40, pero del famoso tramo de los Siete Lagos. Al bajar por esta última ruta, se van a encontrar con la playa céntrica en la costanera del lago Lácar. Desde ahí pueden tomar el catamarán para realizar excursiones lacustres. Es un lugar ideal para descansar, disfrutar de la naturaleza y no se tienen que trasladar tanto. Además, se encuentra el cartel de San Martín de los Andes, donde todos quieren sacarse fotos. Además de aerolíneas argentinas, ahora se sumó JetSmart, que también llegará al aeropuerto de San Martín de los Andes. Se encuentra aproximadamente a 40 minutos del centro de San Martín y para trasladarse pueden hacerlo en transporte público, transfer, remises o bien alquilar auto en alguna de las agencias que están ahí. La terminal de ómnibus se encuentra en el centro, justamente a una cuadra de la playa de la costanera. De ahí también salen micros de transporte público para trasladarte a tu hospedaje. Mientras vas anotando algo de información, te dejamos el pueblo de San Martín de los Andes en las cuatro estaciones, para que no queden dudas de que se puede venir en cualquier época del año. Otoño y primavera son las mejores épocas del año para hacer trekking y ascensos a cerros, ya que los caminos están marcados y los días son más largos. Además, vas a poder disfrutar de las caminatas sin que el tiempo te corra. En invierno, además de esquiar, hay un montón de actividades con nieves imperdibles que te van a encantar.
Por ejemplo, caminatas con raquetas, culipatín, etc. Si venís en verano, además de que se pueda acampar y ver los mejores amaneceres y atardeceres de tu vida, las playas son increíbles. Cada estación tiene su encanto, todas son hermosas, pero nuestra favorita es el otoño, por sus colores para fotografiar y filmar. En San Martín de los Andes se desarrolla la carrera de trail más famosa de Latinoamérica, Patagonia Run, evento deportivo que trae muchísimos turistas y participantes de varios países. Además de la costanera del lago Lácar que mostramos al principio, hay cuatro playas cercanas al centro de San Martín. La primera es Playa Catritre, que se encuentra a 6 kilómetros del centro. Puedes llegar caminando o en auto. El acceso es fácil, camino de ripio, curva contra curva, hay espacio de estacionamiento pago o si encontrás lugar afuera también lo puedes estacionar. En temporada alta hay una proveeduría para comprar algo que te falte, aunque te recomendamos que te lleves todo porque sus precios son bastante elevados. Hay dos campings pegados, uno al lado del otro. Uno es el camping Catritre y el otro es Lolén, que en verano están abiertos. Playa Bonita del lago Loló. Se encuentra a 12 kilómetros del centro, de los cuales 6 son de ripio. Podés llegar en auto o transporte público. En verano cuenta con servicio de guardavidas y algunos food truck que venden comidas. A la Playa Bonita y la Islita podés llegar caminando desde el centro. Lo recomendamos, es un camino hermoso, son 5 kilómetros aproximadamente dentro del bosque, o bien podés llegar en auto por otro camino y son aproximadamente 10 kilómetros. Esta playa queda en las orillas del lago Lácar y se encuentra a 18 kilómetros del centro. Para llegar debemos tomar la ruta de los Siete Lagos hasta el desvío y desde allí será un camino de ripio con curva y contracurva, por lo que hay que ir despacio. Es un camino que vale la pena hacer para después llegar a un bellísimo lugar. Si querés buenas fotos del pueblo y del lago Lácar, mirá estos 5 miradores. El primero es el Michel Rinque, a 2 kilómetros del centro. En el camino descubrimos otro mirador, a 2 kilómetros y medio del centro.
pero para poder llegar tenés que dejar el auto en el mirador anterior y caminar un poco sobre la ruta, y luego por la montaña hasta llegar a una virgencita. El tercero es el mirador Arrayán, a 5 kilómetros del centro. Ya a más altura podemos ver desde dos balcones el pueblo y el lago Lata. Siguiendo por la misma ruta, a 8 kilómetros del centro, se encuentra el mirador del policía. Desde el mirador anterior seguís aproximadamente 2 kilómetros en auto o caminando sobre la ruta y luego unos metros más por la montaña hasta llegar al mirador. Y el quinto y último mirador es el mirador Bandurrias. Una caminata de 30 a 40 minutos te llevan a esta vista hermosísima. Si venís a San Martín de los Andes, también puedes conocer Villa La Angostura, Villa Traful, Junín de los Andes y Bariloche. Junín de los Andes está a 45 kilómetros de San Martín. Podés conocer el lago Huechulafquén, el lago Tromen y el lago Paimún. Y en el camino vas a poder ver al imponente volcán Lanín. A 90 kilómetros de San Martín se encuentra Villa Traful. Para llegar tenés que hacer un tramo de la Ruta de los Siete Lagos y luego agarrar el desvío por la Ruta 65. Lugar de paz, desconexión y contacto con la naturaleza. Villa La Angostura está a 110 kilómetros de San Martín. Para llegar tenés que transitar toda la Ruta de los Siete Lagos. Es un pueblito de montaña sumamente pintoresco, rodeado de montañas y hay de todo para hacer. Bahía Brava y Mansa, Bosque de Arrayanes, Cascada Río Bonito, Lago y Río Correntoso, Lago Espejo y muchos lugares más que les juramos que no se van a arrepentir cuando vayan. Es nuestra escapada de fin de semana asegurada, ya que tiene muchísimos rincones de fácil acceso. Y por último, San Carlos de Bariloche, que se encuentra a 200 kilómetros. Bariloche es una de las ciudades más turísticas de Argentina en los últimos años. Eso se debe a que en toda esta zona, entre Bariloche y Junín de los Andes, el clima acompaña para poder disfrutar todo el año. Como lo vimos anteriormente, en verano se disfrutan las distintas playas, en invierno la nieve, en otoño los colores en los árboles que hacen un paisaje único y en primavera sus lupinos, rosas y flores autóctonas floreciendo y dejando su aroma por toda la ciudad. Te recomendamos que si venís a San Martín de los Andes, no dudes en visitar Bariloche y los demás lugares mencionados. Chapelco es el centro de esquí más famoso de San Martín. Está a 20 kilómetros del centro y podés llegar en auto o transfer, que tienen todas las empresas de turismo. Ahí podés hacer esquí, snowboard, caminatas con raquetas, paseo en moto de nieve, etc.
tiene pistas tanto para principiantes como para personas de elite. Un dato importante es que si querés hacer culipatín, la entrada es gratuita y solamente vas a tener que ir y divertirte. Así que lo mejor que podés hacer es conocer este hermoso lugar, alquilar un culipatín y pasar un buen rato. El parque de nieve Arroyo Partido se encuentra a 20 kilómetros del centro, sobre la ruta de los Siete Lagos. Ahí también podrán disfrutar de distintas actividades y pasar el día. Lago Hermoso es un nuevo centro de esquí y snowboard, cerca de San Martín de los Andes y Villa Langostura. Es una propuesta para deportes invernales, caminar con raquetas, manejar motos de nieve y disfrutar un entorno privilegiado del sur argentino. Posee diferentes pistas y para todos los niveles, desde el sector principiantes, con medio de elevación exclusivo para comenzar los primeros días a esquiar o hacer snowboard, y la nueva silla cuádruple que permite conocer pistas y fueras de pista para niveles intermedios y avanzados. San Martín ofrece una gran variedad gastronómica que va desde los restaurantes hasta cervecerías, chocolaterías, cafeterías, heladerías y todo lo que necesiten. Si se lo mostramos, tendríamos que hacer un video que dure muchísimo más, pero les dejamos algunos ejemplos, además de algunas imágenes del centro y sus atractivos. Además de los restaurantes convencionales, para los amantes del food truck, San Martín de los Andes tiene uno justo enfrente de la costanera, con una hermosa vista al lago Lácar. También tiene dos hermosas plazas, la Sarmiento, que es la primera que le mostramos, y la San Martín, en donde enfrente está la municipalidad. Un dato importante es que las dos plazas disponen de Wi-Fi libre. We'll be right back.
por último, no les podemos dejar de mostrar el Paseo del Rosedal, una mini plaza llena de rosas que te van a volar la cabeza. Un dato importante que deben tener en cuenta ante cualquier eventualidad de salud es que el Hospital Ramón Carrillo ya no se encuentra en el centro. En la descripción le vamos a dejar su ubicación. Para cargar nafta, el pueblo dispone de una estación de servicio en el centro. Pero en la descripción le vamos a dejar la ubicación de más estaciones cercanas, como así también de todos los lugares que fuimos nombrando. Esperamos que les sirva esta guía. No olviden suscribirse y seguirnos para más info. Si hay algo que quieran saber y no aparece en la guía, nos pueden escribir.